Yo soy Yesenia Saldaña y estamos felices de la vida empezando un nuevo programa, su programa Voces Magazine, donde le hablaremos de diferentes temas de los cuales podrá para su cuidado personal. Estaremos visitando los mejores lugares para que usted se ejercite, como gimnasios, clases de baile, entre otros. También estaremos visitando algunos salones de belleza. Le estaremos dando los mejores tips de belleza por los profesionales de ello. También estaremos visitando algunos lugares de comida, diferentes lugares, para darle las mejores recetas y mostrarles cómo hacerlas paso por paso, y muchísimos temas más. Esperemos que este programa sea de su agrado. Esto es Voces Magazine. Comenzamos. ¡Majatlán chiquita! Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra, donde el Pacífico es algo sin igual, es necesario la banda del recodo para cantarle un corrido a Mazatlán. Estamos en el restaurante Mazatlán, cantar aquí con ubicado en Matamoros, Coahuila, donde hacen unos riquísimos platillos que provienen del mar. Estamos aquí con la señora Isidro Originales Herrera, que nos preparará una riquísima receta. ¿Qué nos preparará esta tarde? Un pescado frito, unos camarones a la tocineta y lo que ustedes quieran. Para que vean, les daremos. Muchísimas gracias. Entonces empezamos aquí y les diremos la receta paso por paso para que usted pueda prepararla o venga a degustar aquí. Y aquí lo vamos a esperar. Comenzamos. Tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. ¡Los Terrajes Sinaloa! Esas mujeres. ¿Y ahorita qué es lo que está haciendo con este rico pescado? La preparación para el pescado. ¿Pero qué contiene? ¿Qué líquido es? Le pongo vinagre con achote. Muy riquísimo. Mire, y esta es la harina preparada. ¿La harina con sí. qué está preparada? ¿De qué se compone? Lleva sal de ajo y sal de apio, pimienta negra, consomate amarillo y consomé del rojo. Ajá. Y pimienta negra. Es para el empanizado, ¿verdad? Es para empanizar el pescado. ¡Oh, riquísimo! Ay, no. Pasa la freidora, ya está, son 10-15 minutos lo normal que se puede estar preparado un pescado frito. Ah, muy bien. Les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Aquí estamos viendo cómo la señora prepara estos ricos camarones. ¿Cómo se llama esta? La tocineta. Mire cómo están ricos. ¿Qué es lo que lleva? Le ponemos tocino y queso y los enrollamos con el tocino y le ponemos un palillo y luego ya lo metemos a la freidora. Pero mire también el tamaño de los camarones. Es enorme, está riquísimo. Se le quita la cascarita, ¿verdad? Se le quita la cáscara para poderlos preparar. Y se limpian. Se limpia el camarón. ¿Cómo no? De volada. Sí. Ya toda la práctica. Y aparte el queso es especial porque no aguanta la freidora. Muy bien. ¿Es queso de los Reyes? Sí, ¿verdad? Aquí de Matamoros. Sí, son los Reyes. Conocidos. Que en Matamoros son mejores quesos. No. Y el pescado es de Mazatlán. ¿De Mazatlán? Bien le dice su nombre también. Entonces se va a cortar el tocino con el queso. Miren, se pone el tocino y luego se le pone el trocito de queso y luego se enrollan así y les ponemos en un palillo. Y luego ya se preparan con la harina, con la misma de los pescados. Uh-huh. Y luego ya se mete hacia el aceite. Mire qué riquísimo se ve esto. Como para deleitar el paladar. Con la facilidad que lo hace la señora. Mire,
Ya dicen que la práctica es el maestro. Mire, qué delicioso se ve. ¿Sí? Bueno, todo esto lo podemos encontrar aquí en el restaurante Plan. Mire, solo que está perdiendo por no venir. Para aquí los esperamos. ¿Me podría decir por favor su horario? De 11 a 7. De 11 de la mañana a 7 de la mañana. De 11 a 7. De lunes a viernes. O de a domingo. Todos los días. Semana. Todos los días. Bien. ¿Eres como atrás? La facilidad con la que hace la receta. ¿Ya cuántos años tienes trabajando en esto? Bueno, con él tengo 2, pero con los otros anteriores duré 5 años. 5 años. Mucha experiencia en la cocina. Los mariscos. Somos únicos, ¿verdad? Somos únicos. Preparamos aquí en la harina y ya los metemos al colador y los ponemos hacia el aceite. Lo menos que se lleva son de 5 a 10 minutos para que puedan estar bien preparaditos los camarones, bien cocidos. 15 minutos en la freidora para que estén perfectos. El sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad.